En directo desde Murcia, ducentésimo, duodécimo día seguido de protestas contra el muro. Aquí en la unidad móvil llegando desde Alcantarilla, que continúan los vikingos en la concentración del tren por fuera de Alcantarilla. Aquí estamos llegando a esta plaza del Grito y la manifestación ya ha regresado a las vías. Y nos vamos a incorporar directamente las vías. Aquí la gente, somos los medios, y acompañados de Ricardo, de Juanjo, de Jesús, nos vamos hacia las vías. La manifestación ya ha llegado de nuevo al punto original. Y otra noche más, haciendo lo que podemos con los medios que tenemos. Aquí estamos viendo el regreso de la manifestación a las vías. La gente no quiere muro. Doscientos doce días seguidos. Pues aquí, en Murcia, 212 días seguidos, en la Plaza del Soterramiento ya estamos. La gente, como siempre, lleva aquí a partir desde las 8. Desde las 8 llevan, ¿eh? Cecilio, mira esto lo que te mandé. Me dice, no, Cepirindra, he estado esta tarde en la Alcantarilla para retransmitir allí también. Estamos haciendo lo que podemos. Hay una retransmisión anterior a la Alcantarilla. Dani también se ha quedado en la alcantarilla grabando. Mañana la grabación estará en YouTube. Mañana lo de la alcantarilla estará en YouTube, ¿eh? Es decir, vamos a estar en dos sitios a la vez, Alcantarilla y Murcia. Porque la gente somos los medios. Y no queremos muros en Murcia ni queremos una alcantarilla partida en tres. Que no queremos muros. Que no queremos muro. Vamos. Que no. Todos los días en la vía, en la vía.
fuera todos los días. La policía, la policía. Todos los días. Nos vemos en la vía. Todos los días. Nos vemos en la vía. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. Todos los días. Nos vemos en la vía. Todos los días. Nos vemos en la vía. ¿Quién nos espera todos los días? La policía, la policía. ¿Quién nos espera todos los días? La policía, la policía. Todos los días. Nos vemos en la vía. Todos los días. Nos vemos en la vía. Que no, que no, que no queremos muro. Que no, que no, que no queremos muro. Que no, que no, que no queremos muro. Sigue fuerte lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue fuerte lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue fuerte lo que cueste, siempre adelante y un paso atrás, y eso te herramienta. Lo vamos a lograr. Siempre adelante. Y un paso atrás. Eso de herramienta. Lo vamos a lograr. Murcia unida. Jamás será partida. 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 Murcia unida. Será partida. Murcia unida. Jamás 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 será partida. Que no, que no, que no queremos muro. Que no, que no, que no queremos muro. Que no, que no, que no queremos muro. Te están diciendo por aquí que guapa, me dicen, díselo. Me están diciendo por aquí. Mira, María José. Es guapísima, es preciosa, de guapa que es. La murciana nunca se rinde. 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 Nunca se rinde. La murciana 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 nunca se rinde. Murcia unida. Una abrazada para Girona, des de Múrcia. Molt bona nit a tothom. Múrcia unida, jamás serà partida. 212 dies. Sempre endavant, ni un pas enrere. Sempre endavant, sempre endavant. Que no queremos muro, que no. Que no queremos muro, que no, que no, que no queremos muro, que no, que no. Y el domingo no muro, no, nos vemos en Barcelona. Que no queremos muro, que no, que no, que no queremos muro, que no, que no, que no. Un aplauso inmenso.
El domingo nos vemos en Barcelona, ¿eh? Que vamos a Murcia también. Pido permiso. Espera. Aquí pasando el tren. Está legalizado, lógicamente. Y bueno, a ver si vamos bastantes. Hay un recorrido bastante bien. Saldremos a ver si salimos de aquí a las 9. Porque si no, pues se nos hace un poquito tarde. La de hoy ha sido muy fácil. Traeros como mínimo, dice Francisco, uno o dos que nunca han venido. Y si alguno repite, pues no pasa nada. Nos vemos entonces el viernes. A eso de las 9 deberíamos salir. Vale. Bueno, ¿mañana qué? ¿Dónde nos bueno, vemos? No, ¿dónde nos vemos todos los días? Mañana pasado al otro. Siempre martes. Bueno, el próximo viernes habrá de nuevo marcha por las calles, en este caso por las calles del centro. ¡Todos los días! Pero mañana nos vemos otra vez en la vía. ¡Todos los días! ¡Nos vemos en la vía! ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? Domingo. Domingo, nos vemos en Barcelona, ¿eh? El domingo. En la vía, la policía. ¿Quién nos espera en la vía? La policía. Todos los días nos vemos en la vía. Todos los días nos vemos en la vía. ¿Dónde nos vemos todos los días? En la vía. Todos los días nos vemos en la vía. Todos los días nos vemos en la vía. Irene y Jorge en la casa, que mañana hay cole. Bueno, le manda un saludo. Así, sí, un saludo a Jorge. Saludo a Jorge. De Juan Carlico. Ahí está, saludo Jorge. Nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. Todos los días nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en la vía. ¿Dónde nos vemos todos los días? En la vía. ¿Dónde nos vemos todos los días? En la vía. Todos los días. Sergio, el domingo creo recordar que la manifestación es a las 11:30 hora española. O sea, es decir, es mañana aquí. Si no, quedará grabada para que la puedas ver. Bueno, a cargar las pilas, para el próximo día. Bueno, aquí nos quedamos hasta las 2 de la noche. Ahora viene lo mejor, Antonio. Sí. Ahora cuando alguna gente se va, viene aquí lo mejor. ¿Ah, sí? Claro que sí, lo que pasa es que... Claro, todos los días nos vemos en las vías. ¿Qué tal ha ido la catarilla? ¿Bien? Bien, bastante bien, sí. Había más gente, ahí tienen que despertar también con la conciencia. A las 7. Para mañana concierto. ¿Mañana concierto? Aquí, a ver, va a decir Antonio lo que hay mañana aquí. Dicen que mañana hay concierto de los viaquingos aquí. Hay un grupo de los viaquingos. Dar el try o no sé, o dar es aquí. Mañana los viaquingos aquí de nuevo. Ahora mismo están los viaquingos en Alcantarilla, que en Alcantarilla también hay bastantes problemas por el paso del corredor del Mediterráneo. Habéis visto, lo podéis ver, el directo anterior de Periscope, que está allí, pasan los trenes, paré con las viviendas. Es espeluznante. Dani se ha quedado allí grabando. Mañana estarán los vídeos, si no esta noche, ya en YouTube, porque lo importante es que se vea, ya sea en directo o sea en diferido, pero que se vea que Murcia se mueve, que Murcia no quiere muros, que Murcia no quiere barreras, que en Alcantarilla no quieren estar como llevan años con la
con el pueblo, la ciudad, partida en tres pedazos, porque hay dos vías que la atraviesan. Hay dos vías que atraviesan la alcantarilla. Y ahora los zagales, las zagalas, cruzan la vía, que les han puesto una valla y han hecho un agujero, y cruzan la vía y pasan por el agujero para ir al colegio. Eso está pasando en Murcia, en concreto en Alcantarilla. Y la gente está saliendo a la calle todos y cada uno de los miércoles. Todos y cada uno de los miércoles. Y desde aquí, pues, no podemos estar en dos sitios presencialmente a la vez, pero se hace lo que se puede para que tú lo veas. Para que tú lo veas, porque no queremos muros. ¿Qué es eso de que haya muros, de que haya gente que tenga que cruzar las vías para ir al colegio? ¿Qué es eso? No hay dinero, no hay dinero. Tanta corrupción, para robar siempre hay, para robar siempre hay. Y no hay para dar una vida digna a la gente. Y mientras tanto, también expulsando a la gente de sus hogares. A la gente de sus hogares, personas menores, personas con discapacidad, personas ancianas, bebés, embarazadas, es decir, personas en el estado que se encuentre, no importa el estado que se encuentre. Eso es terrible, eso está pasando en España, en el año 2018. Mientras tanto, rescatando autopistas, rescatando bancos. Así es muy fácil tener una empresa, los beneficios para ti y las deudas para todos. Así es muy fácil tener una empresa. Y mientras tanto, autónomos que no pueden pagar y que como no paguen la cuota al día siguiente del último día, del día límite, ya tienen que pagar un recargo de un 20%. Hace años no era así. Hace años, en el 2012, antes de que entrara el gobierno actual, si tú como autónomo no podías pagar tu cuota de 300 eurazos, no lo podías pagar a final de mes, al día siguiente pagabas un recargo de un 3%. Si no lo podías pagar durante ese mes, al mes siguiente pagabas un recargo de un 5%. Si no lo podías pagar ese mes, al tercer mes pagabas un recargo de un 10%. Y si no podías pagar al cuarto mes, pagabas un 20%. Y ahora directamente al día siguiente es un 20%. Al día siguiente es un 20%. Así que, mientras rescatan bancos, mientras rescatan autopistas, hunden vidas, hunden personas. Mayor Arti, me estás preguntando, que cuente algo. ¿A qué te refieres? Que no he leído la primera frase. Fijaos la inmensa presencia policial, como cada día, aquí en las vías, en Murcia. Una manera más de despreciar a la ciudadanía que tiene este gobierno, como tratar a la ciudadanía como si fueran criminales, como si fueran criminales. Mayor Arti, me estabas preguntando que cuente algo, ¿a qué te refieres? Si te estabas refiriéndome a mí. Mientras tanto, insisto, el próximo domingo, si todo va bien, si todo va bien, nos vamos a ver en Barcelona. ¿Estás en Barcelona? Vente, vente a la manifestación. Ya avisaré por dónde podemos ir. Que ahí se presenta como acusación particular. Está comentando Mayor Arti, Murcia no se parte, a ver si se enteran nuestros queridísimos gobernantes, o mejor, desgobernantes. Saludos de Silver. Mientras estás ahí, la policía por la línea metiendo toneladas de hachís, comenta Chani Luz. Bueno, lo que está ocurriendo en Cádiz también es como que parece que para unas cosas sí que hay policía y para otras no hay. Comta, hola, nos vemos en BCN. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Que explique lo que pasa en Murcia. En Murcia pasa que llevamos, la gente lleva 212 días seguidos a la calle, 212, porque fíjate, ese armatoste que estás viendo ahí metálico es una pasarela chapucera construida encima de una acequia, porque por debajo pasará el tren en superficie, y para que el tren pase en superficie están construyendo un muro de 5 metros de altura, de varios kilómetros de longitud, y están quitando este paso a nivel.
Entonces la gente, en lugar de dar 12 pasos para ir al otro lado de la vía, tendrán que recorrer varios kilómetros y además, una vez que lleguen a este punto, tendrán que recorrer una pasarela construida encima de una acequia, construida de manera chapucera, y en el que, bueno, pues hay vídeos grabados de todas las chapuzas que han estado construyendo. Si un día hay un accidente, pues seguramente luego querrán localizar el gobierno al trabajador, o a los operarios que han estado ahí haciendo la chapuza, porque ya sabéis, al final la culpa que hay, un accidente de bus, la culpa del conductor, un accidente de tren, la culpa del maquinista, la culpa nunca es del gobierno ni de las empresas, nunca, esta gente siempre se exculpa y al final lo acaba pagando la gente. Vamos, no trabajo yo en esa obra, muérome antes de hambre que trabajar en esa obra. Y aquí la gente sale a la calle, 212 días seguidos, 7 meses a la calle, 7 meses, todos y cada uno de los días, todos y cada uno de los días, en la calle, todos, noche vieja, noche buena, noche de reyes, todos los sábados, todos los domingos, todos los días festivos que pudieras imaginar, las fiestas de primavera, que son fiestas en Murcia, también, días que ha venido el presidente del gobierno, pues se ha ido a la protesta donde estaba el presidente del gobierno por la mañana y por la noche de nuevo en las vías, todos los días, todos y cada uno de los días. Es decir, en el peor de los casos se sale una vez, eso en el peor, y en otros casos se sale varios días seguidos, varias veces seguidas en un mismo día. ¿Se ha ido todo el mundo? No, la gente está todavía por aquí, yo estoy enfocando al otro lado de la vía, pero todavía quedan por aquí grupos de gente, todavía no se han ido. Hay que decir que hay mucha gente de Murcia en la alcantarilla, los viaquingos están en la alcantarilla, ahí también está Dani, su familia y muchísima gente de Murcia. Hoy aquí también se ha visto algo mermado, vamos, el paso este ridículo de esta máquina para el otro lado, venga, hacia el otro lado. O sea, tú imagínate, 2018, cientos de miles de personas quedan aisladas, quedan marginadas al otro lado de un muro en una ciudad. Es decir, el año que viene se celebrará el 30º aniversario en Alemania de la caída del muro de Berlín y aquí en Murcia la gente celebrándolo con un muro nuevecito, a estrenar, listo a estrenar. Eso es vergonzoso. Por favor, y luego presumiendo de primer mundo. ¿De primer mundo de qué? Hombre, si por primer mundo nos referimos al mundo que esclaviza al tercero, pues entonces sí, en ese sentido sí. Pero de primer mundo, nada. Primer mundo, nada. Fijaos aquí este paso, simplemente este paso, 12 pasos. 12 pasos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y había dado dos pasos antes, 11 y 12. Si llego justo al otro lado, 12 pasos. 12 pasos, Eso sí, por una vía, que aquí llevan los vecinos luchando 30 años. 30 años para casi 30 años, para que el tren llegue por superficie. Y aquí el otro día amanecieron con agujeros por una obra que no le dijeron para qué es. Es decir, aquí hay veces que en la calle hacen obras que son necesarias y que no se sabe para qué es. Y otras veces, pues, hacen la obra para el muro. Y la gente, pues aquí cada mañana viene y no sabe muy bien qué es lo que le están haciendo en sus calles. Pero esto es lo que están haciendo aquí. Y aquí arriba la monstruosa pasarela. Esa pasarela que se eleva a una altura, pues fijaos, allí al final se pueden ver, aunque se aprecia poco, pero se pueden ver unos 3 pisos de altura. Unos 3 pisos, fijaos esta monstruosidad de pasarela que está llegando a la pared con pared al Instituto Mariano Vaquero. Es decir, aquí hay cientos de estudiantes que cada día tendrán que cruzar esta pasarela. Y por eso en Murcia la gente lleva 212 días seguidos. 212. La gente se está quejando también de que los escalones son estrechos, que ven a los operarios subir las escaleras cuando están trabajando y parte del pie queda fuera. Entonces están preguntando personas que tengan un pie más largo, personas que lleven un calzado con tacones, pues cómo van a caminar por ahí con tranquilidad. Bueno,
ya no digamos si la gente ahí se resbala, etcétera. Es peligrosísimo, teniendo en cuenta sobre todo que está encima de una acequia y construida, yo he visto construcciones de juguetes Lego más seguras que esa acequia. Aquí tenemos el instituto. Aquí estamos en la puerta del instituto. Ahora vamos a regresar para que veáis el camino que hace y que harán cientos de estudiantes, ¿eh? Subiendo esa pasarela ballesta, la pasarela ballesta, que ya tiene el nombre del alcalde. Va a tener más títulos que Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por lo visto le regalaron un máster. Lo digo para quien no lo sepa. Pero bueno, eso quien le interese que busque. Cifuentes. Aquí estamos en la puerta del instituto, en Murcia. ¿Por qué? Porque están poniéndole un muro a toda esta gente que viene aquí. Fijaos, ¿eh? Fijaos el recorrido que deben hacer. Ahora se espera a que pare el tren, pues... A que... Pare el tren, no. A que... La barrera suba, ¿eh? Para que... Después de que pase el tren. Ahora mismo... Es un ejemplo, está en rojo, yo no puedo pasar. Pero es que cuando pongan el muro, tendrán que subir por aquí. Esta parada de autobús, pues entendemos que esta parada de autobús se irá a freír espárragos. Porque tienen que parar, ¿eh? Tienen que bajar. No vas a pegar un salto de ahí. Así que esta parada se irá a freír espárragos unos metros más allá, suponemos. Sí, freír espárragos, es una expresión muy, muy huertana, ¿eh? De aquí de Murcia. Se ve que no debe ser algo muy agradable lo de freír espárragos, pero bueno. Igual con un poquito de salsa romesco está hasta muy, muy buenos. Bueno, o con pimienta. Pues fijaos, ahora mismo la gente tiene que cruzar por el paso de cebra, porque ahora están construyendo, están viendo aquí cómo le están sangrando, cómo le están partiendo su ciudad, ¿eh? Y luego tendrán que pasar por esa pasarela peligrosa. ¿Qué hacen hoy? Hoy se agolpan aquí, en el paso a nivel, a esperar a que las barreras suban y que se pueda pasar. Hay quien cruza en rojo. Aquí veis el paso del tren. Pero es que esto, que es lo que llevan luchando los vecinos, más de, bueno, casi 30 años, si no más, ¿eh? Si no más, pues el año que viene, o cuando les dé la gana a estos corruptos, esto estará cerrado. Ahora mismo la parte de muro que hay y que es transparente, de momento lo único que se estrellan son los pájaros. El muro del ave que mata aves. Y yo os digo una cosa, en el barrio mío de San Andrés, allí hay un muro que gran parte de la gente de Murcia ni pasa por allí a menudo y ni lo ve. Lo mismo va a pasar con este, que van a pasar por aquí y ni lo van a ver. Va a quedar esto aislado, marginado. Van a considerar a la gente de aquí casi infrahumana. ¿Tú te imaginas que vas a trabajar, vas a una entrevista de trabajo? Dice, bueno, pues muy bien, ¿de dónde eres? Pues yo soy del otro lado del muro. Ah, vale. Ya, si eso, ya te llamaremos, ¿no? ¿Sabes? Claro, las empresas no quieren gente que llegue tarde o que puedan tener problemas, ¿eh? O que vivan en lugares que, bueno, que sean guetos. Van a estar, la gente va a estar discriminada. Luego dirán, ah, es que la culpa es de la empresa. Claro, a ver. Parte de la responsabilidad, de la culpa serán de las empresas que discriminen, pero es que ¿para qué los pones al otro lado del muro? ¿Para qué los pones al otro lado del muro? ¿Para qué? Aquí, atención, no pase, no pasamos. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Fijaos, la gente, bueno, esto es ahora, pero esto da para hacer un 24 horas, porque esto por la mañana están aquí los coches que se agolpan también. Los vecinos se quejan de la contaminación, claro, imagínate, a veces tienen que estar bastantes minutos esperando
muchísima gente, coches pues soltando porquería por los tubos de escape. Y este sonidito, tin, 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 es el sonidito de esta maldición diaria que durante más de 90 veces suena en estas calles, en estas vías, y que, para colmo, se puede echar de menos. Se puede echar de menos, porque ahora, aunque sea así, puedes cruzar la calle, puedes cruzar la vía, esperando que suba la barrera o haciendo lo que te dé la gana, como algunas personas hacen, que cruzan en rojo. Pero que no es recomendable, que conste. Los vecinos se están quejando también de que cada vez las barreras tardan más en bajar, o sea, en subir, ¿eh? Tardan más en subir. Que pasa el tren, el tren ya también está, que aquí dirían, a tomar por saco, y la barrera sigue bajada, ¿eh? O que el tren está, que igual aún le queda mucho por llegar y que la barrera está bajada. Eso se quejan los vecinos, ¿eh? Pero es que cuando haya un muro, 25.000 voltios aquí de catenaria, ¿qué? Cuando haya eso, ¿qué? Bueno, el domingo, si todo va bien, nos vemos en Barcelona. ¿Estás viendo esto? ¿Estás en Barcelona? Pues el domingo vamos a estar allí. Yo te animo a que vengas. Ya iré comentando por dónde retransmitiré. Para mí será bonita la llegada, muy triste cuando regrese para Murcia. Barcelona, muy importante para mí. Y bueno, eso no quita de que estaremos retransmitiendo desde allí y desde aquí. ¿A qué hora te veremos? Pues a ver, no, la manifestación, si recuerdo bien, será a las 11:30 de la mañana. Si recuerdo bien, lo iré comentando por Twitter, lo iré comentando también en Facebook. Quiero hacer un 24 horas, ¿eh? No sé si Periscope tendría que pedir permiso, o con pequeñas desconexiones, o con YouTube y Periscope, combinándolo de alguna manera. Pero yo tengo ganas de hacer un 24 horas, como los vecinos de aquí me alienten, nada, una miaja, que decimos en Murcia. Hacemos un 24 horas en la plaza del soterramiento. Sí, 24 horas aquí. Más que nada, pues para que veáis la pasarela por el día, para que veáis cómo la gente cuando viene al instituto, pues se apelotona, ¿eh? Se agolpa aquí a un lado y al otro de las vías, ¿eh? Y de cómo afectaría eso. 24 horas, sí. Yo estoy dispuesto, ¿eh? O alguna ayuda, por supuesto, porque aquí la gente somos los medios. Aquí no es Cecilio, aquí somos la gente. Aquí no somos más que nadie, ni menos que nadie. Ya las obras, sean o no necesarias, ver tu ciudad rota es una cosa de lo más terrible. Por allí se nos van Nieve, Francisca, Carmen. No nos han dicho nada. Estábamos al otro lado del muro, estábamos al otro lado de las vías. Imaginaos lo que es vivir al otro lado del muro. Mari Carmen, José Enrique, un momento. Si hago, ahí estamos, si hago 24 horas, ¿ahora mismo? Non-stop, no, ahora mismo no, que me tengo que ir a casa a descansar un rato, Fíjate más, hasta mañana, Luis. Si hago un 24 horas, ¿qué? ¿Me apoyáis? ¿Me ayudáis? Claro. Hombre, pues en principio sí. Que se vea esto. Que yo traté de venir el máximo de horas posible, está claro. Claro, yo también. Si me tengo que traer el bocadillo, la nevera, lo que haga falta, me lo traigo aquí. Claro. 24 horas, que la gente pueda conectar en cualquier momento con Santiago el Mayor. Sí. La verdad es que así podrías captar la realidad, la realidad 100% de lo que es el paso a nivel, porque hay cosas que no se ven. Hay muchas cosas que no se ven. Aquí parece que hay una dinámica, no sé, vamos, que esta dinámica es muy engañosa. A lo largo del día puedes ver muchas cosas que pueden hacer a la gente despertar los ojos, o sea, despertarse de...
ver, me dicen desde aquí que os dé un abrazo, así que la gente es, la gente somos los medios. Vamos, a ver, Marigarme, sujeta la cámara y abrazo a José Enrique. Sujétame la cámara. Venga, Magna Labor realizar 24 horas, dice. Un abrazo y luego para ti. Y nunca sí, un abrazo. Sí. El primer abrazo que le di a Cecilia. ¿Qué dice? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, no lo sé. No, yo creo que ahí una vez por el rollo que yo fui caminando. Y qué buena memoria tienes. Llegaste antes que yo. Qué buena memoria tiene Cecilio. Antes de llegar al puente de. Eso de ir en coche. Y cuando llegas. Él ya ha llegado. Eso es el AVE. Claro. Eso es el AVE. Pero no es porque yo andara mal. A ver, el micrófono. Que se escuche. Eso es el AVE. Sí, que sí. Llegaste tú caminando antes que yo en coche. Pero eso por lo bien diseñadas que están las infraestructuras en el ayuntamiento. Sí. Que este hombre se tuvo que recorrer media ciudad para llegar a un sitio que se llegaba mucho tiempo antes andando. Y ahora decían que un abrazo, pues ahora el abrazo para Marigarme. Venga, Marigarme. A ver, así, ¿no? Enfocas ahí. Venga, y un abrazo. Claro, la gente somos los medios, Marigarme. Marigarme, que tanto ayuda también en las retransmisiones. Sí. Está pendiente de mi hermano, está pendiente de mí, está pendiente de todas las personas que están alrededor. Bueno, siempre aquí ocupada de que todos. Siempre aquí en la lucha toda. A veces también agarras la cámara también. Claro, perfectamente. Claro, lo que haga falta. Y aquí hay que ayudarse. Cada día en las vías, todos los días en las vías. También en la acampada, cuando estaba la acampada montada, también, ayudando en la acampada. Bueno, pues si hacemos un 24 horas, hay que estar aquí, ¿eh? Hay que estar aquí, ¿eh? El bocadillo y la nevera. Lo que sea, lo que sea. Claro, y nos bajamos la mesa. Esto es la vida en directo, la vida en directo. Claro, sí. Pues sí que sería buena idea. Sería buena idea. Que se vea, porque claro, aquí ahora mismo hacemos como una crónica de las protestas, de lo que pasa por la noche. Pero aquí hay que ver cuando una persona baja de su casa, va a trabajar, se encuentra con el paso a nivel cerrado, en este caso también con las obras que no sabe. Gente con críos, con mellizos, carricoches pequeños, he visto yo a las 9 de la mañana pasar por aquí. O sea que hay una cantidad de gente. Sí, eso ya veremos a ver los ascensores, cómo van los mellizos. Habrá que decirle, Juan, tú luego, Manolo, tú venga, cruza al otro lado. No era largo, no, era así, ancho, a lo ancho. Claro, de los anchos. Yo ahí que no podía ir, digo, madre mía, y yo pensando, digo, madre mía, cuando esta mujer tenga que subir la escalera porque los ascensores se romperán. Claro, cuando dice que los ascensores se romperán, no se refiere a que vaya y ahí hace clink, clink, clink. No, se refiere a que cuando un ascensor se estropean, se rompen. ¿En tu auxilio? Claro. Y desde que se rompa hasta que lo arregla, claro, pasarán 10 días. Pues a ver si mañana os confirmo a ver cómo está Ana. Si no está por aquí, Ana no se pierde una. Saludos, Ana. Ana Jiménez, Ana no se pierde una. Si no está por aquí es que todavía tiene que estar cuidándose porque, bueno, pues tiene bronquitis y el tiempo de Murcia, para que lo comprendas tú que no estás aquí, el aire a mí me recuerda a que es como si llovieran puñales, pero afilados. ¿Eh? José Enrique está detrás y está diciendo así, hostias, es eso. Es así. O sea, tú tienes la sensación de que te estás tapando y que lo vas esquivando, ¿sabes? Pero como de entre uno, es que dices, pues si voy abrigado, ya, pero es el aire corta, como si te ocurra respirar un poquito por la boca, mal, ¿eh? Las anginas, mira, José Enrique asiente, las anginas, las amígdalas, entonces, ¿qué pasa? Que como eso no te cuides, los bronquios, y si no te cuidas, pues ya neumonía, pulmonía, entonces a Ana la queremos ahí bien y que tenga salud, y que esté en casa el tiempo que haga falta. Si hay que ir a su casa, vamos a su casa. Ya viene buen tiempo y la tenemos aquí. Bueno, viene el buen tiempo que... Mañana ya viene el buen tiempo. Sí, dice que viene el buen tiempo. Pero el buen tiempo, bueno, cuando toque el día 400, si se nos ha ido la luz, cuando toque el día 400, veremos si el buen tiempo son los └los 45 grados que haga aquí. Ojo, que ya veremos a ver aquí los días calurosos que hace, ¿eh? Que echaremos de menos el frío, pero no, yo sigo recordando que el frío corta, lo que pasa es que el calor mata, asfixia,
Pero esto es Murcia, es un valle, el Valle del Segura, esto es Murcia. Y no queremos muros. Gracias, José Enrique. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos mañana del día 213. Ahí estamos, 213. Perdona, Mari Carmen, que al preguntar te he cortado. Dice por aquí, fíjate, la gente, todo lo maja que es, que estar aquí. Venga, fins demà. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Venga, mira, ahí Fernando, volve, Fernando. Buena nit, dice Fernando. Fins demà, dice Fernando. Molve, molve. Bueno. En las vías. Todos los días. Bueno. El domingo nos vemos allí, ¿eh? Si todo va bien. El domingo nos vemos en Barcelona. El domingo nos vemos en Barcelona. Si todo va bien. Que esto... ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? No, Mari Carmen no falla. Mari Carmen está ahí, una luchadora. Una luchadora. El hombre de las pipas. Paco, carnicero, está antes por aquí. Cecilio, viene, voy. Voy al 15. Al 15 voy para allá. Al 15. Para quien quiera estar en la manifestación y no pueda ir, pueda estar presente. También, igual que estáis aquí cada día en las vías. Si no puedes ir, yo estaré ahí, como uno más. Para que también tú, si quieres estar ahí, puedas sentir que estás ahí. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a retransmitir la manifestación. Voy a retransmitir la realidad de allí. Que la gente de allí hable a la gente de aquí. Y la gente de allí le hable a la gente de allí también. Que se sepa la realidad. Que se sepa la realidad. Porque la realidad la deben contar sus protagonistas. No gente interesada, que en la tele llaman expertos. No. La realidad la debe contar sus protagonistas. Y por eso vamos para allá. Para que la veas, para que la escuches, para que la sientas. Rosa, si te apuntas, genial, ¿eh? Nos vemos por allí. Yo por las calles de Barcelona, evidentemente, me manejo también bastante bien. Allí me decís, Cecilio, nos vemos en tal sitio. Y oye, si pilla cerca de donde esté, pues... También, porque eso sí, voy a ir, imaginaos. Pues podría hacer una visita de incógnito, pero si voy a abrir el Periscope y voy a decir... Buenos días, estamos en Barcelona, Cecilio Cean, pues... Allí... Me dejaré un montón de gente por ver, ¿eh? Un montón de personas, muchísimas personas por visitar, por escuchar, por estar con ellas, que hace ya tiempo que... Amistades, que no voy para allá. ¿Cómo voy? Pues... Bueno, al final la gente es muy solidaria y así que también vamos para allá acompañados, sobre todo acompañados de mi hermano Jesús, ¿eh? Que aquí lo tenemos. Hoy con su casco romano, porque venimos de Alcantarilla, de la parada a los romanos, de las tejeras, los romanos, y aquí tenemos a Jesús con su casco romano. ¿Vamos para Barcelona, Jesús? ¿Quieres ir para Barcelona? Pues vamos a ir a Barcelona, Jesús. Vamos a ir a Barcelona. Bueno, vamos a... Vamos a despedirnos en este punto que ya en otras ocasiones nos hemos despedido. Todo lo que me queráis contar sobre Barcelona, que tenga yo que saber para ponerme al tanto, pues por Twitter me lo podéis decir. No doy abasto, yo pido disculpas, no doy abasto. En Facebook me están contactando gente, bastantes personas, también me añaden como contacto. En Twitter ya me siguen más personas de las que yo les puedo dedicar atención, ya ves, y en este momento son, habrá quien tenga cientos de miles, millones de personas. Yo me gusta escuchar a la gente y ya no doy abasto ya con la cantidad de personas que me siguen, pero discúlpame si no te respondo, insísteme si no te respondo, pero sí que procuro escuchar y leer todo, porque al final la gente somos los medios y tú mereces mi atención, tú siquiera mereces, ¿eh? No,
los medios, de, ni de aquí ni de tantos sitios. Te ve pronto para colocarte con las cámaras. Con los cámaras. Bueno, pues vamos a ver lo que hacemos, ¿eh? Estaremos sobre todo más en el con la gente, ¿eh? Yo, y bueno, en cualquier caso, la gente somos los medios. Es decir, yo cuando una vez que esté allí, una vez que conecte en directo, me podéis decir, Cecilio, ve a este sitio, Cecilio, ve a otro sitio. Cuando esté allí antes del directo, pues igualmente la gente me dirá, ven para acá, ve para allá. La gente somos los medios, ¿eh? La gente somos los medios. Entonces, los medios cada vez tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios, ¿eh? Lo dejamos aquí, nos vemos mañana. Un abrazo, una abrazada, fins demà. Murcia no se parte, comparte. Hasta mañana, fins demà.